Muy buena gente, estamos aquí en nuestro canal y en el estudio estamos de vuelta con Minecraft, pero esta vez estamos en la serie de One Block, en el episodio número 2. Estamos, lo dejamos en el anterior episodio en el cual construimos esta pequeña plataforma. Para que no se olvide el vídeo anterior, básicamente comentamos una nueva aventura en un solo bloque, que es este de aquí. Es un bloque mágico, vamos a decir, que cada vez que lo rompes sale otro todo el rato y es la forma de sobrevivir. Básicamente es lo que hicimos en el anterior, hicimos todo esto, porque solo estamos montados aquí, para quien no se lo vio. Y el link siempre lo vais a tener en todos los vídeos, lo vais a tener abajo en la descripción. Méritos, por supuesto, para el creador. Vale, vamos a continuar con esto. Y como veis, me he metido, y aquí me pone que he minado 427 bloques en total. Son bastantes para lo que estuve, así que vamos a continuar un poquito más, porque quería seguir construyendo... Oh, conejos, ya me salió la última vez, pero creo que murieron. Me gustaría seguir construyendo un poquito la zona esa de los animales e intentar conseguir llevar algún animal a esa zona. Si consigo hacer eso, uy, me daría con un canto los dientes. De momento voy a picar y picar bloques hasta que me salga un cofre con un cubo de agua o algo para poder cultivar las cosas, porque es que ahora mismo necesito plantar las semillas. Ay, casi. Necesito plantar semillas, entonces, para llevarme los animales, porque si no, no puedo. Mira, me han salido dos arañas, me cago en todo. Menos mal que estoy más o menos atento, porque si no, estaría más muerto que muerto. Se me está haciendo de noche y no me gusta. ¿Qué quiero hacer? Voy a hacer un horno ya. Voy a cocinar hierro para hacerme las tijeras. Y con las tijeras lo que voy a hacer es pues esquilar a las ovejas, ¿no? Y también en este episodio vamos a poner aquí cofres para, pues, para tener todo bien ordenado por aquí. Vamos a poner de momento esto aquí. Vamos a coger dos de hierro para hacer unas tijeras. Así podemos esquilar las ovejas. Y si esquilamos a las ovejas, pues por lo menos... huevos. No quiero que haga ni una oveja, son muy importantes, porque así podemos dormir. Y así no tengo problemas de noche, de que cualquier van a aparecer enemigos, puedo morir. Así que voy a esperar a que se cocinen esos dos de hierro mientras voy a picar un poquito más. Porque necesitamos mucho material. Quiero un cubo de agua, por favor. Necesito plantar semillas ya para poder llevarme a las vacas, por favor. Ahora sí que me atacan. Y cuidado que casi muero, casi muero porque me ha empujado justo. Y casi muero. Vale, ya se habrán cocinado estos dos de hierro. Vamos a hacernos ya la cama, porque si no, mal voy. Vale, primer hierro. Hemos cocinado nuestros primeros hierros. Eso está muy bien. Bien, vamos a hacernos las tijeras ya. Y vamos a esquilar las dos ovejitas que hay. Mientras que me den tres de lana en total. Hasta me ha dado tres, ya está. Suficiente, suficiente. Voy a esquilar a la otra oveja por si acaso, pero vaya. Vale, la camita hecha. Vamos a dejarla ahí. Vamos a ponerla aquí. Dormimos, aparecemos y vamos a seguir. Voy a poner ya unos cofres aquí, tío, porque voy a hacer la madera esta que tengo aquí, la de roble. Voy a convertirla en losas, la voy a guardar en un cofre, pero ahora mismo lo que me gustaría hacer es poner aquí cofres, unos cuantos, y dejar ir más o menos los bloques en un sitio, los apres en otro. Así que voy a ir haciendo eso y cuando tenga más o menos todo listo, echo los cofres, porque con esos cofres no voy a coger, porque como veis tienen nombres raros, entonces estos cofres no los voy a utilizar, sino que voy a hacer yo mis propios cofres. Y así pues por lo menos podemos tener el inventario mucho más ordenado. Bien, ya estaría. He cogido todo lo que había en este cofre, también ha crecido, lo he quitado. He cogido todo lo que estaba aquí, la mesa que estoy me lo voy a llevar para allá. Este cofre lo voy a quitar y lo voy a tirar al vacío, porque este cofre no me sirve de nada. Pum, pum. Y vamos a venir por aquí y os voy a enseñar un poquito cómo lo acabo. Está muy desordenado, ya lo ordenaré fuera de cámaras porque es un coñazo. Pero básicamente aquí voy a meter bloques. Aquí voy a meter pues cosas de mobs, que pues como puede ser comida de animales, huesos y así. Aquí voy a meter pues otros ítems, como puede ser carbón, hierro, igual cocinero y todo eso. Y aquí ya pues cosas de, pues, de plantar, básicamente como huertos y así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer esto de aquí. Si os preguntáis por qué he dejado aquí un hueco libre, porque esto en un futuro me gustaría poner todo vallas. Si puedes en este episodio, me gustaría. Porque en este episodio vamos a construir bastante, o eso me gustaría hacer. De momento no tengo mucha tierra, entonces no sé cómo grande haré esto de aquí. Tampoco me voy a pasar, yo creo que así estará bastante bien. Porque no, de momento no tengo muchos animales, entonces no me hará falta demasiado. Y si no, lo podemos alargar más. Y ya está, lo puedo hacer algo tal que así, ¿sabéis? Que esto es ya demasiado para unas vacas o unas ovejas. Pues no sé, voy a rellenar todo esto de tierra y cuando tenga listo, pues hacemos otro módulo igual ahí para otros animales y ya luego iremos a picar el bloque así hasta conseguir pues muchos materiales. Me he quedado sin tierra, pero esto sería. No es del todo grande, igual amplio uno más por cada lado, porque si no me parece un poquito pequeño aquí para los animales. Voy a poner aquí un bloque más de tierra y hay otro, y entonces sí que sería bastante más grande. Pero ahora sí que sí necesitamos materiales, porque me he quedado sin tierra, no tengo ya prácticamente nada como estáis viendo. Entonces ahora sí que sí toca picar ese bloque un montón de veces. Vamos a esquilar la oveja ya que estoy, y así no la pierdo. Porque si necesito plantar ya las semillas. Es que creo que sin agua no se me va a quitar, ¿verdad? Lo voy a intentar, pero creo que sin agua se me va a quitar
la semilla, entonces no me va a servir de nada. De momento lo voy a hacer ahí, a ver, voy a hacer una azada y voy a intentar plantar. Vale, de momento voy a plantar aquí porque si no puedo traer nada. Y quiero saber si desaparecerá o no, porque no hay agua, entonces igual tarda más en crecer o lo que sea. Pero bueno, de momento tenemos aquí una semilla que tengo otra en el cofre, pues acaso la pierdo. Pues tengo otra en el cofre y así pues si tengo uno de trigo, puedo traer aquí a las ovejas y a las vacas. Y si tengo una semilla me podré traer los pollos, que luego lo haremos. De momento vamos a, como he dicho, voy a empezar a quitar ese bloque un montón de veces hasta tener, pues yo qué sé, pues mucha madera o mucha tierra para ir poniendo todo por ahí. Me ha aparecido un visitante. Un visitante. Un poco timo, ¿verdad? Te voy a dejar por aquí, pero vas a morir seguramente. Pero bueno, vamos a empezar a quitar bloques todo el rato hasta que encontrar algo guay. Se va a burradear. He conseguido todo esto y voy a esperar que se me rompiese todo, pero bueno. Como se va a burradear, bien, vamos a pasar al siguiente nivel. He conseguido un montón de más de cosas y ahora mismo vamos a empezar un poquito a construir cosillas. Ahora vais a ver, voy a necesitar bastante madera de esto y mucha de esta blanquita de aquí. No sé si me va a llegar para todo lo que quiero, pero bueno, vamos a dejar todo esto por aquí. Como veis, no es poco lo que he conseguido. La tierra es lo que más me preocupa porque la iba a utilizar ahora para colocar más cosas. Pero quiero saber cuál es el siguiente burrate. Vale, a ver qué nos da. Esto es nieve, pero ¿qué nos da? Menú gel, vale, ice. Todo esto es dark wool, gold ore, ice, snow block, vale, ítems. Blue ice, bombuy. ¡Oh! Bombil, esto está muy bien. Esto sí que necesitaría. Voy a darle un poquito hasta que se me rompa, yo qué sé, alguna cosilla. Ahora tengo miedo. Nueva madrita. Me gusta. Me gusta la nueva madrita. Quiero a ver si me sale algo de bombil, tío. Para la plantación. Se me ha roto el pico. Ya no puedo picar más. Ya me he quedado sin nada. Vamos a coger un brote para plantarlo aquí. Y nos vamos a ir otra vez por aquí y vamos ya a empezar a construir un poquillo más las cosillas. Y luego ya picaremos un poco así, no sé, el bone meal para las ovejillas así. Os voy a explicar un poquito lo que quiero hacer ahora mismo. Vamos a dejar todo esto por aquí, que no me moleste. La bola de nieve pues lo vamos a dejar aquí mismo. También he conseguido un mapa en blanco, que lo voy a dejar aquí, importante. No creo que nos sirva para nada, pero bueno, yo lo dejo por ahí. Vale, lo que sí, ya me voy a hacer las herramientas nuevas porque si no, mal voy, ¿vale? Bueno, me voy a hacer ya herramientas nuevas. Así ya tengo todo listo. Pero ahora os voy a decir lo que voy a hacer. Bien, vamos a convertir toda esta madera en esta maderita normal. Y vamos a hacer un montón de losas. ¿Por qué? Porque aquí, como he dicho, voy a poner un, pues lo que viene siendo, pues más la vallita. Pero aquí quiero ampliar uno para poner valla, para poder pasar triple, pero que aquí haya una vallita. No sé si me explico, pero básicamente en los bloques que estoy colocando ahora mismo vamos a colocar valla. Así tengo menos probabilidades de caerme. De momento, pues aquí no lo voy a cubrir, pero esto sí que lo voy a cubrir. Vale, tengo 36 vallas. Básicamente quiero como hacer un poquito de cambio de color, entonces vamos a poner estas vallitas por aquí. Y así tengo menos probabilidades de caerme, no sé si me explico. Esto es lo que quería hacer, pero vale, necesito muchísima más madera blanca de esta. No tengo ni un sapling y eso me molesta. Porque también en el siguiente episodio seguramente me gustaría hacer aquí, yo qué sé, justo pues si aquí hemos hecho esta salida para allá, ¿no? Pues aquí otra salida y que sean pues un montón de tierra con árboles. Pero no tengo más madera blanquita y eso me ha molestado porque tengo que picar y picar. Pero antes de nada, antes de seguir picando vamos a colocar esta tierra para hacer esto de aquí. Y así esto lo podemos terminar ya. Y así luego solo nos faltaría poner vallitas. Creo que en este episodio podemos traer aquí algún animal, ¿eh? Si crece eso rápido o conseguimos boom meal, podemos tener animales. Vale, me voy a quedar justo. Me falta un bloque. Nada, pues voy a darle más duro a esto, pues. Me cago en el árbol que me acaba de salir. Lo picaré en otro episodio. Ahora mismo no lo voy a picar. Porque sí es muy grande ese maldito árbol. Es que cómo ha podido salir un árbol así, tío. No me lo estoy creyendo. Nada, vamos a darle a esto duro y cuando tenga pues eso, pues bone meal o mucha tierra para colocar, pues voy a estar aquí un buen rato, básicamente. ¡Un lobito! ¡No! ¡No, las ovejas no! Mira por mí. Me ha matado una oveja, tío. Me ha matado una oveja, tío. ¿Qué es esto? Esto no es un arquero normal, tío. Se va a caer. Ven para aquí. Es que se ha caído. Es que es tonto, tío. Uy, quería sus huesos, tío. Quería huesos, joder. Vale, otro. Ahora sí, hay dos ahora. Muy bien. No os caigáis. Se va a caer. Se va a caer. No, vale, no se ha caído, pero estoy a punto de morir, ¿eh? Oye, si va su flecha. ¡No! Dispara, eso es. ¿Cómo? Vale. No te caigas. Ven para aquí. Es que se va a caer. Es que me cago en todo. Voy a recuperar vida y, bueno, voy a cocinar incluso comida, tío. Voy a cocinar esta comida. Sí, tengo comida.
Voy a cocinar la comida y voy a esperar a ver si aparece algún arquero más o algo. Porque necesito boomil, tío. Quiero probar ya los animales. Oro por primera vez. ¿Qué necesito? Pues hierro. Necesito hierro para picar eso. Así que de momento no lo puedo picar. Pero básicamente ya sé lo que voy a hacer ahora mismo. Me he dado cuenta que sí que tengo saplings de la madera blanca, que es para las vallas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rellenar aquí un poquito más de tierra. Pues eso. Voy a rellenar un poquito más de tierra con la que tengo, que son 21. Y no sé si he guardado algo en el cofre. No. Pues me voy a dejar igual como 4 bloques. 1, 2, 3, 4. Con estos bloques voy a construir, como digo, una niña más por aquí entera. Y lo que quiero hacer ahora es un pasadizo para allá. Voy a poner un montón de losas. Voy a poner todas las losas que tengo por aquí. Voy a hacer un gran espacio y voy a poner un bloque de tierra. Y ahí voy a plantar los árboles. Y vamos a hacer una granja de esto porque quiero terminar las vallas en este episodio, si puede ser. No sé si me va a dar tiempo porque si no va a ser muy largo, si no. Pero yo lo voy a intentar. Y mientras, pues vamos a poner a cocinar pues algo de hierro porque necesitamos un pico. Entonces voy a poner solo 3 de momento para que vaya cocinándose esto. Y ya está. Bien, esta es la plataforma que he hecho. Tampoco es demasiado. He tenido que quitar el árbol porque me había quedado sin madera y si no, no podía hacer esto. Pero básicamente, yo que voy a plantar, por ejemplo, aquí un árbol. Vale, un árbol, pum. ¿Qué voy a hacer? Pues aquí voy a colocar un bloque de tierra. Vale, más o menos vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pues aquí lo mismo. Aquí sería otro bloque de tierra. Entonces, como veis, pues más o menos nos va a quedar algo así. Y aquí, pues más adelante vamos a hacer pues lo mismo. Vamos a colocar aquí otro y aquí otro, más o menos aquí. Más o menos que estén simétricos. Y aquí ya podemos plantar árboles. Y así no tengo que plantar ahí y esta tierra la puedo quitar. Y eso sigue sin crecer. Bueno, no pasa nada. Hemos dejado aquí justo 4 de tierra para ponerlos aquí. Esto ya lo tenía previsto. Lo dejamos aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Y está. Y aquí podemos plantar nuestros árboles. Voy a plantar de momento 2 de estos y 2 de los blanquitos. Porque si crecen, me gustaría en este episodio, como digo, terminar las vallas. Así que de momento voy a poner estos así, estos así y que vayan creciendo. Ahora yo me voy a hacer el piquito de hierrito que lo tenemos aquí. Y como digo, voy a picar otra vez un buen rato. Hasta conseguir polvo de hueso para dar crecer a los árboles, que me gustaría terminarlo ya. O para darle a eso. Así que voy a darle duro otra vez. ¡No! Ha sido un zorro y me mata el pollo. Me cago en tu vida. Mira que es muy bonito, pero no. Porque los pollos sí que los necesito, tío. Y tú ya me saldrás, espero. No, maté a un cerdo, tío. De tener 2 cerdos he pasado a tener un cerdo, tío. ¡Huesos! 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 Vale, voy a hacer crecer los árboles. Voy a hacer crecer los árboles. Dime que con 9 me da para crecer un árbol, por favor. Es que quiero también el trigo. No sé qué darle, tío. Voy a intentar crecer el árbol. 1, 2. No va a crecer, no va a crecer. Igual no funciona, No va a crecer. ¿Y tú me vas a crecer? Por lo menos para traer aquí las ovejas. Sí. Ya está. Ya está. Sí, ya está, ya tengo uno de trigo, ya puedo traer aquí las ovejas. Pero no, tío, no, ¿por qué no me funciona el árbol o es que no me salen las partículas? Igual tengo las partículas quitadas. ¡Oh, qué bien! Vale, tendré las partículas quitadas, bien, 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 bien. Pues esto tendré que hacer ahora, esperar a que crezcan los árboles. Y en este episodio no creo que me dé tiempo a terminar esto, pero bueno. En serio me ha salido un oso polar. Lo voy a matar, lamentándolo mucho. Pero es que no puedo tener muchos animales por aquí. Y esto como ataque a alguna cosa, me voy a cagar en todo. ¡Oh, ya tenemos un pescado por lo menos! Como de momento no me está saliendo nada de lo que quiero ni así, seguramente que termine las vallas fuera de cámara, porque es que tengo que esperar a que crezcan los árboles y tal. Entonces, pata de conejo, bueno, me gusta. Como tengo que esperar seguramente que crezcan los árboles, conseguir un montón de madera para darle la vuelta entera, pues lo terminaré fuera de cámara y ya está. Es que si no, no puedo esperar aquí mucho más. Vale, tengo otras 33 vallas, no me da para mucho, así que voy a colocar estas por aquí y ya está. Así por lo menos si aparece algún enemigo, pues podría hacer que no se caiga y conseguir matarlo. Pero básicamente nos llega por aquí. Oye, pues hemos cubierto bastante, ¿no? De vallas. Tampoco me falta tanto para cubrir esta zona. Lo voy a intentar, conseguir un poquito más de madera, que no me cuesta nada. Voy a hacer un corte y cuando tenga bastante maderita o algo, pues seguiré. Me ha salido Monsters Party. Qué bien, oye, qué bien. Y si hay un problema, se me ha bugueado la llama. Vale, voy a morir, estoy 100% convencido que voy a morir. Se me ha roto el arma, tengo que hacerme un hacha rápido. Tengo que hacer un hacha rápido, por favor. Corre, 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 corre. No, no sé, me estoy poniendo nervioso. Ya tenía palos, me estoy poniendo nervioso. Vale, vale, igual los puedo matar, Igual los puedo matar, vale. Casco, casco, casco. Vale. El arquero va a venir por mí, eso, tengo que ir primero por el arquero. Voy a morir, vale, no. Puedo sobrevivir. Vale, come, tengo que comer. Madre mía, que voy a sobrevivir. Voy a sobrevivir, chaval. Ven para aquí. Así no te caes, ven para aquí, así no te caes. Y ahora vamos a coger ese árbol, que me había dado cuenta. Vale, esquivo.
Esto es muerto. Toma uno y toma dos. Y tengo un huesito. Bueno, no está mal. Se me había bugueado la llama. Se me ha puesto a dispararme a mí. Buah, qué mal lo he pasado, os lo juro que lo he pasado muy mal. Pero bueno, voy a intentar con la madera que tengo, que no es nada, que solo es esto de aquí. Voy a intentar ponerlas esto. Oh, me ha dado lentitud, no me lo creo. Vamos a intentar poner con esta madera las pocas vallas que pueda hacer y termino el episodio. Lo terminaré fuera de cámaras, como digo, y ya está. Porque si no, a ver, tengo dos polvos de hueso. Tres, en total, uno, dos, tres. ¡Qué bien! Justo, chaval, justo. De lujo. 30 vallitas. Con 30 vallitas me tiene que dar de sobra para unir todo esto de aquí. Y en un futuro, pues, ¿no veis? Esto quería cerrar. Entonces aquí, pues, pondremos otro bloque. Aquí, otros bloques. Por aquí también vamos a poner otra fila de bloques o algo así. Entonces vamos a vallar todo. Esto también va a estar vallado. Así que seguramente que este bloque extra que he puesto, pues igual esto vallas o algo así, para que no se me escapen y ya está. Ya que me ha sobrado vallas, lo que voy a hacer es, con las pocas losas que tengo, voy a ampliar este camino de aquí, que como voy a estar fuera de cámara cogiendo madera, tengo bastante miedo de caerme. Entonces, para no caerme, voy a ampliar esto un bloquecillo más, y por aquí también, y ponemos las vallitas que tenga por aquí y termino el episodio. Uf, llevo bastante tiempo grabando porque, guau. Pero el Monster Party, o sea, tengo que tener mucho cuidado porque se me puede venir la liada, ¿eh? Ya habéis visto que casi se me lía. Uy, casi. Bueno, pues esto sería la zona que nos ha quedado. No está del todo mal. Hemos conseguido nuestro primer casco, una buena lucha. Así que por aquí voy a terminar el vídeo. Espero que la serie os esté molando, porque a mí sí me está molando. Y quiero hacer muchas cosas. Así que espero que sea esto. Si le comentáis, hasta la próxima. Adiós.